Una potente erupción del volcán de fuego se registró ayer en el sur de Guatemala, la más fuerte de los últimos años. Se reportan hasta ahora 25 personas muertas, al menos 20 heridas y cosa de 2 millones de afectados. La cifra puede crecer. La cifra de víctimas puede crecer en las próximas horas porque hay un número indeterminado de personas desaparecidas y varias comunidades quedaron sepultadas. Las carreteras están bloqueadas por los ríos de lava. La columna de ceniza alcanzó 10.000 metros de altura, o sea, 10 kilómetros de columna de ceniza, ¿se imagina? Tres departamentos, Guatemala no tiene estados, tiene departamentos, fueron decretados en situación de calamidad. Todo el país está en alerta naranja y así están las cosas. Hay muchas casas soterradas, se pudo evacuar la mayoría de gente. Aún así hay gente que todavía está en esta parte de aquí atrás. Un dolor profundo. Ver mi gente muerta. Todo sucedió rápido cuando una corriente de lava se mezcló con lodo, provocado por las constantes lluvias, y alcanzó a cuatro comunidades que están asentadas en los alrededores del coloso, como lo narra este sobreviviente. ¿Dónde estabas? Metido entre el monte. Venía por toda la playa, pero pues no aguantó la playa, se desbordó por todos los palos, ¿no? Como eso. Yo salí huyendo. ¿Con quién estabas tú? Con otros cuatro, pero creo que ya se vinieron. Yo solo vi muertos allá. Cuatro. Se estima que las víctimas podrían ir en aumento debido a que la comunidad de San Miguel Los Lotes quedó completamente soterrada bajo este material quiroplástico que arrojó el volcán de fuego en Guatemala. Esta tragedia enluta a cientos de familias que reportan a varios de sus seres queridos desaparecidos. Nosotros todos salimos huyendo y a mi mamá no lo pude ver. Localizado en la cabecera del departamento de Escuintla, ha sido habilitado para albergar a algunos de los sobrevivientes de esta tragedia que vivían en los alrededores del volcán de fuego. Las autoridades declararon estado de calamidad en los tres departamentos damnificados y duelo nacional en toda la República durante tres días. Las operaciones de rescate fueron canceladas por las condiciones de riesgo que se presentan en la zona y se reanudarán este lunes a las 7 horas, tiempo del centro de México. Esta es la erupción más fuerte del coloso registrada durante los últimos 5 años. En Guatemala, Lisa María Lou, Noticiero Televisa. Lisa María está en Guatemala y nos vamos a enlazar con ella en este momento. ¿Qué es lo último que tiene, Lisa María? Adelante. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ana Francisca y Enrique. Así es, estamos precisamente a tan solo 20 metros de donde llegó este material piroplástico. Te comento que se empieza a ver la presencia de las autoridades de socorro, de los bomberos, de la policía, del ejército, porque se tiene estipulado que aproximadamente en unos 15 minutos puedan reanudarse las labores de rescate. También se dice que van a ingresar varios tractores para retirar este material y encontrar cuerpos que se quedaron soterrados bajo este material volcánico, Carlos. Se estima que el presidente de la República, conjuntamente con la primera dama, estén arribando al lugar de la tragedia a las 10 horas del centro de México. Él también va a estar visitando algunos de los albergues municipales que han sido habilitados para estas personas que tuvieron que ser retiradas del lugar aledaño al coloso, Carlos. El duelo nacional es por 3 días. Las autoridades temen que las lluvias
puedan aumentar el riesgo de más deslaves y evidentemente de contaminación por esta ceniza que ha caído en el lugar. Podemos ver todavía ceniza en el suelo, podemos en los carros de las comunidades acá, en donde prácticamente están deshabilitadas, porque las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres han solicitado de manera urgente que tienen que salir. Todavía está el riesgo latente. Se dice que el coloso dejó de hacer actividad ayer a las 11 de la noche, pero no hay ninguna garantía que él vuelva a su actividad. Recordemos que es un volcán activo en territorio guatemalteco y pues evidentemente esta tragedia sucede porque no se contaba con un plan de contingencia, Carlos. Las autoridades no tenían un plan de prevención ni de evacuación y es por eso que esta tragedia ha cobrado tantas vidas humanas. Se estima que las víctimas podrían aumentar considerablemente el día de hoy, ya que hoy se estaría pues levantando los escombros que soterró. Yo estoy precisamente en la comunidad de San Miguel Los Lotes, en donde 40 familias vivían y los sobrevivientes dicen que toda la gente está adentro, que no lograron salir, que ellos pues no hicieron caso precisamente al auxilio del coordinador de la CONRED, que también precisamente perdió la vida cuando él estaba brindando ayuda humanitaria a las personas que estaban acá. Tú puedes ver en el fondo mucho movimiento de la Policía Nacional Civil, se empieza a llegar también la seguridad del presidente de la República en este lugar. Ya no hay tanta seguridad perimetral como lo tenían anoche, que habían aproximadamente 5 kilómetros resguardados a la zona de la tragedia. De mi lado izquierdo hay una vivienda en donde la mitad prácticamente quedó calcinada y en escombros, y de ahí sacaron a las últimas 3 víctimas la noche de ayer, Carlos. Eso es lo que te tengo hasta el momento. Bueno, en una media hora nos enlazamos de nuevo contigo, Luisa María, a ver qué novedades hay. Muchas gracias, nuestra corresponsal en Guatemala.